Nahuel y Toso reemplazando a los lesionados de combate. Nahuel, regresaste. La justicia se hizo... Sí, feliz. Voy a seguir hinchando para quedarme seguro, pero feliz de haber vuelto y sobre todo de representar y defender el lugar de Cristian, que saben todos que yo lo aprecio un montón y que es mi gran capitán. Así que contento también de volver al rojo. El señor Cristian Domínguez tendrá como reemplazo a un excombatiente muy querido por el público. Esto por haber demostrado durante su estadía en combate que es muy competitivo. Ha llegado el momento de presentar al primer reemplazo. El reemplazo del señor Cristian Domínguez es Nahuel López. Nahuel regresa a combate. Lo habíamos dicho, si había un buen competidor, un buen postulante o alguien que pasó por combate, era él. Tremendo reemplazo para Cristian Domínguez, como ya lo dijo Piero, de verdad, un gran competidor que creo señor que va a Nahuel. Muchísimo. Nahuel, ¿cómo está usted? Bienvenido momentáneamente como reemplazo de Cristian Domínguez. Feliz de representar a mi capitán, que todo el mundo sabe que lo adoro. Así que con todas las ganas para ayudarlo a él y que no haya sentencia. Cuídese el hombro nomás porque sabemos que sufre siempre de eso. Sí. Así que no es que suave nomás para que no te lesiones, para que puedas dar todo de ti. Y vamos a ver si tienes la oportunidad una vez más de quedarte en combate, que lo hacías muy bien, ¿no? Sí, todo el mundo sabe que la parte suave conmigo es medio complicado. Yo en el momento de competir voy a querer competir igual. Ojalá tenga un poquito de cerebro y lo haga despacio. No creo. Bienvenido, Nahuel. Gracias, bro. Toso. Toso. Estoy un poco de tos. Yo tengo entendido que estuviste en el equipo verde y te pasaron al rojo, ¿o cómo fue? Yo estuve toda la primera temporada en el equipo rojo, es mi madre biológica, por así decirlo, y el verde me adoptó la última semana, son mis padres adoptivos. Súper competitivo, campeón de la primera temporada. Lo entregó absolutamente todo por su camiseta. Hasta su cuerpo. El reemplazo del señor Antonio Pavón es Estefano Toso. Estefano Cabezón Toso. Estefano, pero sí trajo su cabezota. Ahí está, Cabezón, bienvenido. Como reemplazo de Antonio Pavón. Sabemos que es un buen competidor, tiene un carácter bastante fuerte y creo que va a aportar muchísimo al equipo verde. Muy picón, ¿eh? Yo hacia el verde tengo un cariño increíble, pero con el verde gané. Así que yo vengo a ayudar al verde, a reemplazar, a ayudar al señor Pavón y a meterle con... Te quieres quedar y por ahí he escuchado que te gustaría ser capitán, ¿no? Obvio, yo estoy acá, pero para hasta el final, hasta donde me llegue el cuerpo. Va a denominar como capitanes entonces, lo escuchamos, por favor. El capitán del equipo verde es Estefano Toso. Estefano Toso. Ronda. Hay que mandar a ajustar la cinta, ¿no? Hay que ponerle la banda, basta, por favor. Hay que ponerle basta a esa banda. A ver, llega la choborra a darnos. ¿Qué le dices al público? ¿Qué le vas a ofrecer ahora como competencia, como nuevo combatiente? Bueno, yo les ofrezco poner todo de mí como lo hice una vez, meterle harto y seguir para adelante nada más. ¿Te gustaría quedarte en combate? Sí, de ley. Yo creo que si todo va bien con la ayuda de Dios, sí. Bienvenidos, ¿sabes? 3, 2, 1, combate.